Hola, ¿cómo están, mi gente de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal, y esta vez en Terraria. Hemos vuelto después del episodio anterior. Como pueden ver, gente, ya he avanzado un poquito en la base. Como pueden ver, ya he avanzado un poco más. Ya es lo que tendría, mi gente. Ya tengo mi trajecito. Un trajecito que les decía de que le podía sacar la mochila de la suerte. Y bueno, ¿no? Ya también tengo aquí mi forja. Y ya me creé una nueva espada con lingotes de hierro. Que esta espada quita apenas 10 de daño. Al menos está algo bien, porque la anterior espada creo que quitaba 5, déjenme ver. Sí, quitaba 5 de daño. ¡A la máquina, viento zombies acá! Puntitos. Bueno, sí. Muéranse. Bueno, gente, como aquí podemos ver, ya pues ya estoy un poco más avanzado. Este sería mi traje todo hermoso y chulo, como pueden ver. Y también ya conseguí dos nuevos accesorios. Por ejemplo, este que se llama argolla energético equipable. Me da uno de defensa y el material. Y me da uno 1% de velocidad. Y también tengo otro que es RT equipable material. Aumenta un 5% de aumento de velocidad. Tampoco no está nada mal. Y también ya me cambié la armadura de madera por una de cactus. Ya tengo aquí una de cactus, miren. Está mucho mejor. Y toda la cosa. Y también conseguí esta cosa que tengo aquí, que cuando nos metamos al agua nos permite respirar por unos momenticos. Eso depende de qué tan profundo estés en el agua, ¿no creen? Muerte. Cierto, gente, eso se supone que es otro ojo demoníaco. Cierto, gente, yo me quedé ahí la noche porque estaba aquí, porque empezó a anochecer. Y de ahí pues ya no puedo hacer nada más, así que dejé la base ahí. Bueno, tengo un montón de manera, creo que hasta puedo terminar la base. Vamos a ver, me tengo que terminar de hacer esto. Gente, bueno, aquí vamos poniendo un par de muros y ponemos una. No, hemos vamos a poner una fogata. Vamos a quitar esta que tenemos aquí. Y no tengo la fogata, ¿dónde está? Aquí está. Y la ponemos acá, ¿va? Para que ya tengamos un poco de iluminación. Y aquí, mi gente. Aquí en esta parte vamos a poner uno así, ¿no? Vamos a poner ese tamaño. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, lo mismo que el anterior que tengo acá de lado. Cierto, gente, aquí en esta esquina que tengo acá, aquí voy a poner todos mis cofres que tenga. Voy a poner de armas, de pociones, de curas, muchas cosas que nos van a poder servir. Ya si nos vamos a enfrentar contra el jefe, tengamos pociones curativas y las que dejamos ahí y podemos guardarlas, ¿no? Al igual que las armas o armaduras que queramos, ¿no? Bueno, que me acuerdo que tenga, así aquí tengo una puerta. Movemos esto por un lado. La puerta la hacemos por acá. La primera vamos a terminar el techo, ¿ok? Muy bien, gente, aquí tendríamos bien el techo. Ok, ok. Nos faltarían como unos dos por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora lo que sería, tendríamos que poner los muros para rellenar toda esta parte. ¿Ok? Muy bien, ahí estaríamos. Como puede ver, gente, tendríamos los dos primeros. Ahora pondríamos una antorcha por aquí y una antorcha por acá. Aquí supuestamente no sé qué poner, pero tengo pensado poner unas, como dice, unas estatuas. Digo, para que vean los representantes, que los cracks que somos, ¿no? Bueno, gente. Acá hay. Bueno, vea, vamos a llamar la atención a este ojo de muñeco. Venga, papi. Atascó. Muérete. Y se quedan. ¡Bum! Es una buena ventaja también de matar los ojos demoníacos, ya que incrementa mucho la posibilidad de matarlos fácilmente, ¿no? Tenemos 6 enemigos cerca y yo maté 50 zombies. Cuando te indica que has matado 50, pues digamos que te dan una especie de bandera, mira. ¿Dónde está la bandera? Mira, esto lo vamos a recorrer por acá. Y se dan cuenta, aquí tendríamos la bandera que nos acaban de dar, ¿no? Bueno, por lo mientras yo lo voy a poner aquí.
por lo mientras, porque yo la quiero poner en otro lado que me gustaría. Así que la colocamos ahí. También está la bandera de slime. A ver, gente. Hello. ¿Preparas todos para morir? ¡Ay, no! Una azteca. Creo que es una azteca. Y viene otro ojo demoníaco fastidiar. Entonces no entre. Mientras no entre, pongo la puertita. Muy bien. Cierto, gente. Es más, como ya también sé que ya se escapará de ese lugar que estuvo atascado, que fue aquí, en esta parte, que pueden ver, ¿no? Pues ahí se atascó y luego ya los atasqué por ahí. Otra estoy haciendo su mini casita, es más, otra que me acuerdo. Necesitamos que me acuerdo un banco. Antorchas suficientes tengo, pero voy a creerme más. Así que me alcanza, sí, me alcanza. Ahí estaría. No, espérame, aquí mismo creamos otra banca para que sea más bonito y un poquito más decorativo. Y bueno, a ver. Esta pondríamos una silla, nos portemos así. Y está. Aquí ya tendríamos una antorcha, así que primero ponemos esto aquí y otra acá para que se vea bonito. Y de ahí me vamos a lo que sería al inventario y nos vamos al signo de casita. Muy bien, y como pueden ver, este ya es su casa de Jack. Este ya está, bien, ya está viviendo, está ocupada porque es de Jack. Este es su casita. Esas son las formas para que un nepe, ¿cómo se dice? Nepe eje que me acuerde, pues se muden a tus casas, ¿no? Pero también le puedes dejar nada más una banca, pero a mí me gusta dejarlo así. Ahora, gente, lo que vamos a hacer aquí, para subir al techo, porque lo voy a hacer más grande, donde tendríamos que hacer la cuerda. Y desde aquí, acá, me lleva aquí, se. Y bueno, gente, lo que vamos a hacer, gente, vamos a poner otra vez la cuerda acá. Ahí me pasó de un bloque. Me lleva. ¿Por qué terminó rompiendo uno? Bueno, sacamos la cuerda y pondremos la cuerda hasta ahí, ¿no? ¿Ok? Bueno, desde ahí dejaríamos esto y romperíamos esto que está aquí de la cuerda. Bueno. Estoy comiendo aquí un bocadín. No, pero me sigo tragando. Bueno, ya acabé. Bueno, lo que sería, ya aquí ya tendríamos lo que sería la parte de la cuerda, que esto nos permitiría subiéndome. Ya tendríamos aquí en el techo. Aquí podemos hacer un gran brinco y me llegamos acá, que les digo. Pero mira, ahora desde ahí, espérate que deje un poco de gel y moneditas. Ya me de cobre. Bueno, ya tengo 55. Ya cuántos 55 que tengo. Yo llamaría la atención de un mercader. O sea, de algo que me venden. Bueno, ahora aquí en el inventario vamos a craftear plataformas de madera. Aquí, gente, yo ya tengo todo esto. La casa ya la tengo toda preparada. ¿Cómo va a ser? Bueno, romperíamos dos bloques. Y pondríamos dos aquí, ¿no? Y de esto. Mira, saltamos desde ahí. Estamos acá, ¿no? Bueno, desde ahora aquí ahí me lleva. Bueno, gente, ahora desde aquí vamos a poner también. Ay, puse plataformas. Y desde aquí vamos a poner cuatro otra vez. Y como pueden ver, gente, y faltaría uno aquí. Muy bien. Y ahora vamos aquí un poco acá abajo. Y tendría el banco, ¿no? Pero bueno, es más fácil acá. Bueno, y ahora vamos a construir más paredes. Muy bien, construimos más. Hasta llegar a los 100, muy bien, llegamos a los 100. Tenemos 198. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner muros. Como pueden ver, gente, aquí ya tenemos poniendo los muros. Y muy bien, desde aquí ya empezamos a poner más por allá. Yo desde aquí también podemos poner una plataforma si queremos subir más fácil. Pero bueno, ¿no? Ahora vamos. Ponemos acá, nos vamos aquí. Y sacame. 1, 2, 3, 4. Y ponemos más muros. Digo, más pared. Digo, más techo. Que diga. Y bien, gente, como pueden ver, aquí tendríamos, ¿no?
Ahora construyemos, ponemos los que serían los muros, los disque muros. Y muy bien, ahí ya tendríamos todo esto, ¿no? Bueno, ahora rompemos esto. Bueno, gente, aquí tendríamos otra parte. Y ahora desde aquí tenemos que subir. Por eso vamos a romper dos bloques desde acá. Y desde aquí subimos, ¿ok? Desde acá, desde esta altura, vamos a saltar hacia allá. Y vamos a poner nada más solamente un bloque, ¿ok? Bueno, sí, un bloque. Y de ahí vamos a poner la cuerda. Ok, ok. Muy bien, ya tendríamos puesto las cuerdas. Y ya para que esto ya puse de más. Ya si me paso de más gente, pues ya no importa, ya menos. Ya tenemos algo más o menos. Muy bien. Muy bien, gente, digamos, ahora de esto vamos a sacar el piquito. Acabo de romper el cacho de una parte del piso. Entonces aquí sacamos el pico y empezamos a destrozar todas estas partes que sobraron. Y como puede ver, gente, aquí tendríamos lo que sería nuestra parte, ¿no? Para subir, ¿no? Ahora tendríamos que poner estos bloques aquí y tendríamos nuestra cuerda. Ahora rompemos esta parte, pero les recomiendo que rompan este bloque que está aquí. Pongan otro un poco más de cuerda para que se quede un poquito más bonito. Y ya estaríamos, ¿no? Ahora desde aquí, desde esta parte del piso, pues vamos a poner todos los muros para ya hacernos lo posible. Muy bien, ya tendríamos puestos los muros. Y desde ahí, desde aquí, entramos y agarramos la bandera. Y de ahí, vamos a esto. Agarramos la bandera y la ponemos acá, de una colocación más bonita, ¿no? Y también desde aquí, miren, también vamos a poner una entrada un poquito fácil si queremos. Bueno, aquí te vamos a poner unas plataformas también si queremos, ¿no? Y ahí tendríamos las plataformas puestas. Bueno, gente, como pueden ver, aquí ya tenemos más o menos construido un poquito más la base. Aquí también quiero construir un poquito más de la base con ustedes, no quiero terminarla yo solito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá es poner cuatro bloques, ¿ok? Una, dos, tres y cuatro. Desde ese cuatro subimos de uno, dos, nueve. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta vez, fíjense, vamos a ver, esto vamos a hacerlo de a 5 bloques. Ahora sí, ahora tendríamos que pasarnos por acá y colocar 1, 2, 3 y 4 bloques. Subimos de 2, 3, 4 y 5. Ya tendríamos los 5 bloques colocados, ¿ok? Muy bien, desde ahí vamos a empezar a hacer esto. Entre juntos vamos a romper esta parte. Muy bien. Y desde ahí, recogemos eso, pasamos todo y pasamos hacia el techo, ¿ok? Ok, gente, bueno, desde ahí vamos todo bien. Bueno, desde acá pasamos al igual. Y bien, gente, pasamos acá así, así, así. Creo que saqué otro bloque de más. Bueno, gente, a ver, destruimos todo esto. Vamos empezando algo. Bueno, muy bien, gente, ahí estaríamos destruyendo toda esta parte. Muy importante, destruimos uno de más. Muy bien, gente, ahí estaríamos, ¿no? Bueno, ahora desde aquí, a ver, creo que podemos desde acá. Y entro a mi base sin permiso. No, mi gente, hemos desde aquí, desde acá subimos. Aquí vamos a poner los bloques de techo y ok, pasamos acá y me lleva y construí otro pared, ¿no? Bueno, a ver, gente, ahí está, este está. Como pueden ver, gente, tendríamos toda esta parte de la casa hecha, ¿no? Bueno, lo que nos queda matar es este bicho. Bueno, al slime disfrazado. Esto se supone que es un slime azul. Eso es lo que se supone, pero ya no lo es.
Es como un slime camuflajeado, ¿no creen? Bueno, desde ahí vamos acá abajo. Y desde ahí vamos a crear nuestras más paredes, porque con lo que tenemos no nos va a alcanzar, apenas tenemos 14. Vamos a crear como unos 200 más o menos, mínimo. Me creé 300. Nada más. ¿Ven, gente? Bueno, subimos y me empezamos a construir toda esta parte de los muros, ¿no? Bueno, ahí estaríamos. Muy bien, gente. Aquí, como podemos ver, ya estamos así. Aquí construimos más y más y más. Y más. Y ya, aquí saltamos. Construimos aquí más. Más. Ahí está más. Hay gente que con lo que tenía. Mira, creo que saqué casi más o menos la cantidad. Porque mira, nos quedamos con 137, ¿ok? Bueno, gente. Ay, me caí. Bueno. De ahí. Desde aquí vamos a poner antorchas, ¿ok? Ponemos una aquí. Otra acá. Muy bien, desde aquí ponemos otra acá. Y ahí está. Teníamos otra colocada. Y ahí tendríamos las antorchas, ¿no? Ahora desde acá vamos a hacer esto. Muy bien, gente. Vamos a llevar todas estas cositas que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, la antorcha la dejamos. Y es acá. Y el banco lo vamos a dejar, ¿ok? Entonces nos construimos otro. Oye, desde aquí vamos a poner nuestro banco de trabajo. Ponemos el banquito. Ahora pondremos nuestra forja aquí. Y desde aquí vamos a poner nuestro querido yunque. Y muy bien, y aquí tendríamos nuestro par de cositas, ¿no? Ahora vamos a crearnos una calabaza por acá. Y la vamos a colocar aquí. Muy bien, ¿no? Y ahora desde aquí vamos a más cositas. Ahora vamos a crear más sillas. Y una o dos bancas. No, un par, ¿no? Un poco más de banca. De bancos. Estas, como esas cuantas, me servirían. Creo que me pasé de más. La verdad sí me pasé de más. Pero esto es por si las dudas, gente. Es más, creo que voy a destruir esto. Que no creo que me vaya a servir de mucho, ¿eh? Bueno, ahora desde aquí vamos acá, desde el muro. Bien, desde aquí ponemos el banquito. Y con estas sillas que tenemos ponemos la silla. Y desde acá volteamos y ponemos otra silla. Ponemos la silla. Y ahora desde acá creamos un par de puertas. Muy bien, tenemos unas 6 por ahí. Ponemos la puerta. Muy bien, ¿no? Ahora desde acá. Oye, es más, mira, vamos a poner la... No, creo que no está... Es un buen espacio. Porque si te fijan, otra vez no te dejan. Porque no es el tamaño necesario. Es decir, esto es lo fastidioso. De juego, pero bueno. No, bueno. Ahora que sería, vamos a pasar lo que sería el muro. Y mira, es aquí. Podemos... Es más que no iba a hacer eso. A ver. Llévame, yo no puedo subir. Ahora, desde aquí, gente, ponemos esto aquí, estos dos acá. Bien. A ver, saltamos. Acá sí, ponemos la puerta por acá. Lleva desde aquí. Ponemos el banquito este. A ver, esta silla. Muy bien, y ponemos esto. Y lo que sea, gente, vamos a poner una antorcha. Y creo que lo que va a faltar es el otro lado. Oye, gente, como pueden ver, aquí está, así nos están quedando nuestra mini base. Bueno, nuestras bases para los demás PNG. Casi me acuerdo yo. Bueno, ahora desde aquí vamos a poner otras más sillas. Mira, por ejemplo, acá. Y ya la puse mal. Bueno, tendríamos esto aquí. Ay, estoy lanzando shurikens. Ahora desde aquí vamos a poner otra silla. Oye, gente, y aquí tendríamos nuestra base. Pero la antorcha la vamos a recorrer un poco más por acá. Pero déjenme destruir esta. Ahora desde acá, esta la quitamos. La recorremos por acá. Y ya puse otra antorcha. Bueno, gente, vamos a pasar esto a favorito. Quede bonito. Muy bien, gente. Aquí tendríamos un poquito ya la base más o menos hecha, ¿no?
Bueno, desde aquí también vamos a poner algo así. Aquí vamos a tener 4. Ok. No está bien porque te vamos a hacer un poquito más cosas de por ahí arriba. Y con el accidente puse más cosas, a ver. Muy bien, gente, ahora ponemos esto aquí así. Muy bien, gente, aquí podemos saltar. Y podemos luego construir un poquito más cosas, ¿no? Bueno, al parecer vamos todo bien con la casa, no nada más. A ver, 2, 3 y 4, ok. Aquí va a ser el 4. Oye, no, es más, mi gente, es más. Vamos a destruir toda esta parte. Y con esto, oye, no sé. Bueno, ponemos esto, 2, 3 y 4. Y vamos a poner aquí también, 1, 2, 3 y 4. Hoy vamos a hacer un par de cosas aquí. Acá sí, y bajamos, ¿no? Bueno, ahora desde aquí vamos a destruir 3 de esto. Como pueden ver, gente. Y desde aquí vamos a hacer esto. Ta 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 ta. Y ta ta. Ok. Esta parte va a estar algo chica, lo sé. Es más mío. Vamos a hacer esto casi. Vamos a poner esto casi todos juntos. Ok, ¿no? Pues aquí vamos a poner un par de muros. Ok. Vamos así, vamos bien. Bien, gente, ahí estaría. Ya tendríamos esta parte hecha. Bueno, lo que nos faltaría es poner antorchas, una aquí. Otra acá. Espera. Tiene que ir más o menos por acá. Y otra aquí, ok. No, espera. La destruimos. ¡Uy, destruye fuegos! Bien, gente, y ahora destruimos todas estas partes. Y muy bien. Como pueden ver, aquí se pregunta por qué dejé esos espacios libres. Porque miren, vamos a... aquí tengo las puertas, se me había olvidado. Muy bien. Y es aquí, gente, desde aquí sacamos las puertas, ponemos esto aquí y entra un tonto zombie. Que sepa, y sepa cómo entró, ¿eh? Pero bueno. Bueno, gente. Como pueden ver, gente, aquí vamos a poner otras puertas. Aquí así. Y otra acá, ¿no? Y como pueden ver, gente, así estaría quedando nuestra casa. O sea, ya empieza a agarrar un poquito más de forma, ¿no? O sea, mi gente, toda la casa que ya hemos hecho en un segundo episodio. Ya llevamos 23 minutos de grabación y yo ni dándome cuenta. Pero bueno, gente, vamos a decir que... espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, denle like y comenten. Y hasta la otra. Esperen. Les quiero mostrar algo. Les quiero enseñar lo que he explorado apenas. Mira, otra vez he explorado todo esto. Acá por acá hay una cueva con un cofre, que es lo que vimos otra vez. Pero fue hace algo. Me sacó en esta parte que pasamos. Aquí había un tonto cofre y no me había dado cuenta en el episodio anterior. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos más cosas que exploré. Y como que iba a otra cosa y había un cofre, nada más que... ahí me morí porque había un monstruo que se llamaba Cara Monstruo, Se llamaba Cara Monstruo. Bueno, y lo que se lleva por el otro lado también exploré. De ahí sigue, creo que el cime aquí sigue el desierto. Y me otra vez el desierto y llegamos otra vez en la misma zona. Desde esa parte ya no he llegado, ya no he explorado más. Pero en otro siguiente, pero para el siguiente episodio iremos de aventura. Bueno, vamos a ir a explorar. O sea, qué cosas nos podemos encontrar y si podemos, vamos a una mina. Creo que eso lo dejaría para un cuarto episodio. Pero bueno, gente, espero que les haya encantado. Ya saben, suscríbanse, denle like y comenten. Bueno, ya hasta la otra. Adiós. Tell me that you love me, even if it's fake.